Acest proc... Acest program poate fi vizionat de minori în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul părinților sau împreună cu părinții ori familia. Golpe bajo y traicionero, cambias por dinero y corazón, desprecias lo que es un amor sincero, pues te gusta lo barato y la ocasión. Prepotencia y despotismo son tu escudo, sin tu credo el cinismo y lo vulgar. Golpe bajo y traicionero, este corazón, que eres falso, porque eres falso y traicionero, que te pones en dinero como tu única verdad. Tengo que volver a repetirle lo que ya le dije mil veces. No estoy obligada a decir nada si no es ante el Ministerio Público. Claro, pero puede ayudarnos a que todo se aclare lo más rápido posible y así no tenga nada que temer. ¿O teme algo, señora? Sus insinuaciones son intolerables. Solo hago mi trabajo, señora. Colabore, por favor. No he hecho otra cosa más que colaborar. Y no merezco que se me trate como una criminal porque no lo soy. No le he tratado así, señora. Pero usted debe comprender que no es normal lo que ha sucedido. Y que le conviene darnos la mayor cantidad de información para no detener la investigación. Y así descartarla como la principal sospechosa. ¿Qué más quiere que le diga? Una relación de sus actividades del día de ayer. Y las horas en que la realizó. Ya sabemos por el informe del forense que la Oxisa murió después de la hora en que usted abandonó su casa. Eso, como comprenderá, la hace más sospechosa. Silvana es la principal sospechosa, sobre todo por la acusación que hizo Irene en contra de ella. ¿Irene la acusó? Sí, 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 es testigo de que Silvana fue a la casa de Laura antes de que la asesinaran. ¿Pero qué fue a hacer Silvana allá? Dice que Laura la había citado para proponerle unirse en contra de Andrés en la empresa. ¡Qué raro! Ese es el punto. ¿Cómo creerle eso a Silvana? Bueno, y por otra parte, ¿por qué aceptó ir a casa de Laura? Bueno, yo no dudo que Silvana sea inocente, pero... ¿Y yo tampoco? Bueno, todos sabemos que Laura y Silvana se odiaban. Todo me resulta muy extraño. Tengo que hablar con mis hijos. No puedo seguir aplazando esto. ¿Me acompañas, Octavio? Claro, claro. Con permiso, José. Pasen, muchachos. Me dice la secretaria que el señor Octavio acaba de salir. Entonces no está José, no está Silvana, no está Octavio. Todo el mundo abandona su puesto de trabajo. ¿Qué pasa en esta maldita empresa? ¿Cuándo se va a poner en orden? Salga y avíseme cuando llegue. Sí, responsable. Sí, señor. Pero ya ahorita. Vaya, hasta aquí por fin. Cuando busco a alguien, no consigo a nadie. ¿Y el honor de tu visita, qué se debe? ¿No sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Laura fue encontrada muerta anoche. Virgen del Mimbro, no puede ser esto. ¿Cómo? Si la señora se ve muy saludable, rozagante, rosadita, todo. No murió de muerte natural. La asesinaron, la asfixiaron. Entonces fue muerte natural, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿Cómo te estoy hablando? Si te asfixian, lo más natural es que te mueras, ¿o no? ¿En qué te basas para hacer una acusación tan delicada contra Silvana? Tengo razones, Rodrigo. Yo salí y las dejé solas. Y casualmente aparece muerta mi hermana. Y si no es sospechoso. ¿Qué motivo tendría Silvana para hacer algo tan terrible? Motivos muchos. Pero tú eras el principal. No, 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 eso no es cierto. Silvana sabía que entre Laura y yo no había nada. Eso no es cierto, Rodrigo. Ella estaba segura que había algo entre ustedes. Sabía que estaba embarazada de ti. Se citó con ella. Esperó que yo me fuera y fríamente la mató. Humana.
viniste por tus hijos. Sí. Voy a llamarlos. Caray. Bueno, ¿quién lo iba a pensar? ¿Y cómo ves, Octavio? Yo pienso que todo se va a aclarar. Yo creo que Silvana es inocente. La verdad, todo esto es muy sospechoso. Los hechos son confusos. ¿Sabes qué? Yo también creo que Silvana podría haber matado a Laura. Si te llevas la orden a producción y después que pasen al almacén. Muy bien, ahora mismo. Ay, José, nos tienes que ayudar. Si de veras eres nuestro amigo, nos tienes que ayudar. José, venimos a buscarte porque sabemos que tú nos puedes ayudar a ver con lo de mi mamá. Es una injusticia lo que está pasando. No puede ser que esté detenida nada más así. Justo hace un momento quería comunicarme con ustedes. Pero antes quise hablar con Andrés. ¿Y ya lo sabe? Sí, ya le dije, pero no sabe que tu mamá es sospechosa. De hecho, hasta hizo bromas con la muerte de esta mujer. Ese hombre no respeta ni a los muertos, fíjate, pero así le digo. José, ¿qué podemos hacer? Mira, ya hice lo conveniente. Ya hablé con un abogado, que es amigo mío, que va a defender a tu madre. ¿Realmente crees que exista la posibilidad de que haya sido Silvana la que mató a Laura? No sé qué pensar, Octavio. Ha estado tan presionada que me atrevo a sospecharlo. Y por eso me siento mal. ¿Qué hago? Entre Silvana y yo se ha abierto un abismo de dudas tan grande. No sé qué hacer, ya no sé quién es quién. No sé si creerle o no. Mira, Silvana siempre ha sido una mujer muy honesta contigo. Sí, pero no sé hasta dónde pueden llegar las reacciones y los impulsos de la gente acorralada. Me dan vueltas en la cabeza las frases que ella me dijo. Y me parecen anunciar lo que pasó. No me había dado cuenta. ¿Frases? ¿Qué frases? ¿Qué es lo que recuerdas? No sé. Por ejemplo, ahora sí voy a arreglar las cosas definitivamente con Laura. O cuando Laura me dijo, ¿cómo sabes que no fue Silvana la que me buscó para hablar? Bueno, eso puede ser meras coincidencias. Y también es coincidencia que después de rechazarme todo el tiempo, casi humillándome, de repente decida reconciliarse conmigo y casarse justo cuando Laura muere. El abogado de la señora acaba de llegar. Vaya, por fin. Sí, que venga. ¿Cómo está, señora? Licenciado, me tienen aquí detenida como una criminal. Pasa el tiempo y ni siquiera me han tomado mi declaración. La desgraciada burocracia de este país. Sí, señora, ya estoy enterado. Me informaron que el Ministerio Público le está tomando declaración a la nana de los hijos de la víctima. Pero es que no me pueden retener aquí todo el día, licenciado. Licenciado, dígale que solo estamos haciendo el procedimiento ordinario que se le hace a todos los detenidos. Y que la señora, además de venir a declarar, tiene sobre su persona una orden de aprehensión por ser la principal sospechosa de asesinato. Dígale que eso hace la maldita burocracia, dígaselo. Ya estamos tramitando el amparo. Yo le voy a suplicar, señora, que esté tranquila y que tenga paciencia, por favor. Papá, ¿supiste lo que pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí, la muerte de esta muchacha, ¿cómo se llama? Laura, ¿no? Sí. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Que estás muy afectada? ¿La conocías mucho o qué? No la conocía en realidad. Lo que pasa es que no es eso, papá. Mi mamá. ¿Qué pasa con tu mamá? Pues está detenida. La están acusando por haber matado a la esposa de Rodrigo cuando ella no fue. No puede ser posible que tú pienses que Silvana es culpable. ¿Qué quieres que te diga? Si Silvana fue capaz de matar por mí, eso demuestra que realmente me ama. Claro, y que eso te complace. No, Octavio, no me complace. Pero no dejo de pensar de que por amor a mí haya sido capaz de matar. Ya sé, suena duro,
¿Pero qué hago? La amo más que nunca. Y si pudiera asumir la responsabilidad de ese crimen por ella, no dudes que sería capaz de hacerlo. Mira, eso es lo peor que podrías hacer. ¿Por qué sospechan de tu mamá y no del Divo de Buenos Aires? No sé nada, papá. Lo único que sé es que mi mamá está en la delegación detenida sola, sin nadie que la ayude. No. Si hay un culpable, debe ser la muñequita esa, el Junior. Papá, no puede ser que mi mamá sea una asesina, ni Rodrigo tampoco. No son capaces de cometer un crimen así. ¿Cómo crees? Quien lo haya hecho tiene que ser un monstruo. ¿Y tú por qué defiendes a Rodrigo? Papá, no voy a discutir por eso. Lo que quiero es que me ayudes, por favor. Eres un hombre poderoso. Tienes influencias. Haz algo, por favor, para ayudarla. Te lo suplico. Hermana, tranquila. No he declarado ante el Ministerio Público, mamá. Me han hecho muchas preguntas y estoy muy cansada, Gorda. No puedo creer lo que me está pasando. Oye, mija, me está preguntando ahorita José que si ya llegó contigo un abogado que mandó, que es toda una eminencia. Pues me dijo que ya había solicitado el amparo para mí, pero no hemos hablado mucho, Gorda. Él también está esperando la declaración del Ministerio Público. En este momento le están tomando declaraciones a Claudia. Ay, mija. Ay, ojalá que ya declare esa mujer para que puedan encontrar al verdadero responsable y te dejen salir de una vez, mamacita. Sí, ojalá y ayude su declaración, porque hasta ahora la que luce como única culpable pues soy yo, Gorda, por mi relación con Rodrigo. No te preocupes, Gorda. Y de alguna manera salgo de esta. No tengo nada que ocultar, soy inocente, mamá. Sí, Gordita. Sí. Me informan que la señorita Claudia ya terminó su declaración. Ahora le toca a usted declarar ante el Ministerio Público. Cuando pueda. Señora Silvana, qué tragedia. ¿Sabes qué, Claudia? Tú no me lo vas a creer, pero siento lástima por Laura y por los niños, te lo juro, en serio. Sí, pobrecitos. ¿Usted también va a declarar? Sí, Irene me acusó y soy la principal sospechosa. Piensan que yo soy culpable porque estuve con ella antes de que la mataran. Sí, yo sé que usted iba a ir. Es más, por eso la señora me pidió que me llevara a los niños a la casa. Claudia, ¿tienes alguna sospecha de quién pudo haber matado a Laura? Bueno, señora Silvana, la verdad yo sé muchas cosas. Mire, yo sé que el testamento que dejó el señor Leonardo es falso. El verdadero es otro. Ese, el que se conoce, lo falsificó el señor Carranza. ¿Qué? Sí, es cierto. Oye, por eso yo creo que quien mató a la señora Laura fue el señor Andrés Carranza. ¿Qué dices, Claudia? Yo lo escuché y sé que es verdad. El testamento del señor Leonardo fue falsificado y el señor Andrés está metido en eso. ¿Cómo que Andrés? Yo sé que es peligroso decir eso, pero él pudo haber matado a la señora Laura. Pero cuéntame, ¿cómo te enteraste del testamento de Leonardo? Señora Silvana, puede pasar, por favor. Esta conversación no ha terminado, Claudia. Después platicamos. Tenemos que hacerlo. No puedo creer lo que está pasando, José. Mi hija acusada de homicidio. Es que es increíble, de veras, es absurdo. Silvana va a salir libre en un 2x3, ya verás. Te lo aseguro. Te estaba buscando, José. Bueno, ¿y por qué traen esas caras? ¿Qué pasó? Una tragedia. ¿Qué pasó? ¿No supiste? No. Asesinaron a la exmujer de Rodrigo. ¿A Laura? ¿Y cómo fue? La asfixiaron. Bueno, ¿y no saben quién fue? Imagínate. Acusan a mi hija. Creen que ella es sospechosa. Silvana, por
Por favor, Silvana sería incapaz de matar a una mosca. Convencen eso a la policía. Papá, por favor, no te quedes ahí sentado, haz algo. Tranquilízate, Gina, por favor. A tu mamá no le va a pasar nada, yo me encargo de eso. Papá, ¿qué vas a hacer? Haré lo que tenga que hacer. Está bien que tu mamacita esté detenida un rato para que se le quite un poco la pantera, porque ya sabes cómo es ella. Papá, por favor. Está sola en la delegación, está declarando. Yo estoy asustada, imagínate. Tú y yo sabemos que ella no fue. Pero eso no basta. De todas formas, mi mami está viviendo un momento difícil. Papá, ella es incapaz de hacerle daño a nadie. Ni siquiera a esa mujer que de verdad le hizo daño. Bueno, no hay que reconocer una cosa, ¿no? Las dos se tenían un odio jarocho. Y tu mamacita, aunque es de armas tomar, en el fondo, pues, no es capaz de matar ni a una mosca. No. Para eso se necesita un don especial, mamita. ¿Un don especial? Digo, quiero decir, un carácter violento. Se necesita ser un patán, una persona muy cruel para matar a alguien. No es posible. Esa mujer pudo haber sido lo que sea, papá. Pero tenía dos hijos chiquitos, dos hijitos que ahora ya se quedaron sin mamá. Pues vete a saber, vete a saber. A lo mejor esta tipa se lo buscó, ¿no? Pero tranquila, mi amor, yo voy a sacar a tu mamá de este apuro. Para mí, el único sospechoso es la muñequita esa, Rodrigo, la novia de Choque. ¿Cómo piensas enfrentar esta situación? Pienso comportarme a la altura del amor de Silvana. ¿Y qué quieres decir con eso? Bueno, lo que quiero decir es que... ¡Papi! Papá, ¿tú me vas a decir la verdad? Sí, mi amor, sí. ¿Dónde está mi mamá? Siéntese, siéntese. ¿Qué le pasó a mi mamá? Niños, creo que tienen que saberlo ahora. Su mamá se fue al cielo para siempre. No entiendo. Ah, pasó como la otra vez que mi mamá se quedó dormida y se va a volver a despertar, ¿verdad, papá? No. Ah, no, esta vez... Esta vez su mamá no va a regresar. Nunca más la volverá a ver. Papá, yo quiero ver a mi mamá. ¿Tú te vas a quedar aquí con nosotros? Sí, mi amor, claro que sí, pero después. ¿Después? Voy a hacer un viaje, muy largo. ¿Un viaje? Mis amores... Yo los quiero mucho. No los voy a dejar nunca. Solo que primero... Bueno, tengo que arreglar un asunto, eso es todo. Al señor José que... Sí, lo sé. Pero la declaración de Claudia confirma que Andrés podía tener suficientes motivos para asesinarla. ¿Va a interrogarlo? En su momento. Ahora no quiero que nadie se entere de qué sospechamos de él. Sobre todo José, Silvana y Rodrigo, ¿eh? ¿Y qué esperamos para atacarlo entonces? Pruebas, Enrique, pruebas. Sin las pruebas en la mano, lo único que podemos lograr es que ese pájaro vuele. Yo sé que Andrés Carranza es un pez bien gordo. Nada más hay que verlo. Pero todo lo hace con mucho cuidado. No tenemos ninguna prueba que lo inculpe. Entonces, ¿cómo vamos a conseguirlas? Con paciencia y discreción, Enrique. Si Carranza es culpable, lo voy a atrapar y va a pagar por sus crímenes. Vas a ver, señor. Me molesta cuando las cosas no salen como yo quiero. ¿Qué sucede? Estoy trabajando. ¿Sabes a quién acusaron del asesinato de Laura? No, a Silvana. ¿De veras? ¡Qué ineptos, qué estúpidos! ¡Qué...! Y el culpable de todo es Rodrigo. ¿De qué estás hablando? Cuando maté a la Sausolita, dejé sembrar las pruebas para que culparan a Rodrigo. ¿Cómo ser tan estúpidos, inútiles, ignorantes? ¿Pero qué vamos a hacer?
¿Quieres que haga más evidentes las pruebas en contra de Rodrigo? Eso de entrada. Este es un trabajo de equipo, ¿eh? Yo ya hice la parte más difícil. Limpié la urna, la mandé al otro mundo, ahora te toca a ti. ¿Y si ellos insisten en la culpabilidad de Silvana? Ella tenía motivos de peso para matar a Laura. Necesito a Silvana fuera de la cárcel. No tengo nada más que decirle. Mi cliente ha contestado todas sus preguntas y no hay pruebas concretas que la incriminen. Señor, por favor, de verdad, ya me... ¡Mamá, qué pasó! ¡No puede pasar! ¡No! ¡Ey! ¡Suéltala! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Puedo ir con mi familia? Me temo que eso no va a ser posible. ¿Cómo no va a ser posible? Pero estoy cansada, licenciado. Ya le contesté todo lo que tenía. ¿Me pudo a mi casa? No. Usted se queda en calidad de detenida. ¿Cómo la van a detener? Sí lo es. Eso es secreto. La señora está detenida. Ella es la principal sospechosa de la muerte de Laura Prado. ¡No! ¡Ay! ¡Pero eso es absurdo, Ana! ¿Estás loco? Pues habrá que tramitar un amparo. ¿Qué pasó? ¿Y podrían ir aquí, licenciado? Bueno, tal vez en un día o dos. ¿Cómo que me va a mandar una salida? Deje a mi hija inmediatamente. De veras, voy a Derechos Humanos. Y la principal sospechosa es... Silvana Bernal. ¡Qué sorpresa! No, no, más bien, ¡qué maravillosa sorpresa! Hay que ver, ¿eh? Que todo lo que hace Andrés lo hace muy bien. Ahora sí, Andresito, te vas a tener que casar conmigo, mi amor. Y Silvana ya no nos va a estorbar porque se va a tener que ir a la cárcel. Así de simple. ¡Ay! No puede ser, no voy a estar aquí encerrada como una criminal. Haga algo, licenciado. Los trámites que debo hacer llevan tiempo. Voy a sacarla de aquí, pero tendrá que pasar esta noche en los separos. No, ¿cómo la van a encerrar? ¿Pero por qué? Es lo más que puedo hacer. Yo no hice nada. ¿Cómo? Eso es una injusticia, señor. Perdóneme, mi hija es inocente. ¿Cómo la van a encerrar? Mamá, no me traiga. Mamá, por favor. Aquí una noche, mamá. Por mi hijo, seguimos. Mamá, ya, mamá. Vamos a la mujer, otro abogado. Mamá, Andrés tuvo que ver con el testamento de Leonardo a favor de Laura. ¿Por qué? ¿Cómo le dices eso? ¿Qué pasó, mamá? Pues explícame. No, explícame. Mamá, no. No, 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 señor. Mamá. Mamá, no, mamá, no, 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 no